Frente Amplio le está pidiendo a los uruguayos que le den un cheque en blanco. Y nosotros cheque en blanco no le damos. Porque si hay algo que tiene el no celeste, es mucha certeza. A ver, el no celeste significa seguridad, significa proteger a la policía, significa sacarle beneficios a los delincuentes que cometen delitos gravísimos y que no puedan irse antes de la cárcel cuando mataron a alguien o violaron a alguien. No, señor, no pueden. Con el no celeste no pueden. Tienen que cumplir la pena. Sabemos que el no celeste es darle libertad a los uruguayos, a los muchachos jóvenes, a las muchachas, a cualquiera de nosotros para que mandemos nosotros y no en las empresas telefónicas y no tengamos que devolver un número de teléfono si nos vamos de empresa. Ahora mandamos nosotros y no mandan las empresas. Eso es el no celeste. El no celeste es que la educación, las escuelas, los liceos estén hechas para los gurises, para la gurisa de su familia y no para los sindicalistas. Eso es el no celeste. El no celeste es proteger el derecho de huelga y al mismo tiempo proteger el derecho al trabajador. Para que haga huelga el que quiera hacer huelga y para que entre a trabajar el que quiera entrar a trabajar. Eso es el no celeste. El no celeste es que haya más posibilidades en Uruguay para que haya más niños y más niñas que puedan ser adoptados por familias que quieren tener un hijo o una hija y no puedan. Eso es el no celeste. ¿Y qué es la otra opción? Como dicen los gurises, cri, cri. Falta una semana y no se sabe. Le piden a los uruguayos, deroguen esto, pero no nos dicen qué quieren. Y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. Otorgar un cheque en blanco, pretender que se otorgue un cheque en blanco para imponer lo que no se sabe. Yo no quiero volver al país y al Uruguay, donde un policía se lo pinta de arriba abajo con un graffiti y el policía se tiene que quedar quieto. El que agrede a un policía va al juzgado. Bien clarito.